Hola, muy buenas a todos mis queridísimos loles. Estamos aquí en Far Cry Primal. Soy Miner77 y estamos en PlayStation 4. Intentando con los servidores de Ubisoft. Como empieza así la cosa, voy a acabar en la hostia que me parió. ¡Ah! Ajusta el brillo hasta que la imagen sea apenas visible. Sí. Pero nada, lo dejaré en medio y ya está confirmado. Descargo de responsabilidad de actualización de la versión. Far Cry Primal ha sido actualizado a la última versión. Como parte de dicha actualización, hemos combinado la forma. ¿Qué? La que Far Cry Primal guarda los datos. Todos los datos que guardas a partir de ahora no podrán cargarse en versiones anteriores de Far Cry Primal. No me he enterado. Pero si me tocan los cojones, no te juego más. Nueva partida. Empezar. Ni de coña, no flipéis. Modo supervivencia desactivado. Esto es nuevo. No podrás cambiar esta opción. Una despiadada prueba de supervivencia. No tendrás minimapa. Explorar será más difícil. Las noches serán oscuras y peligrosas. Tendrás asistencia limitada. Las bestias no podrán vivir, revivir y mucho más. Algo me dice que voy a bajar el sonido del juego, no el mío, por cierto. Subtítulo es español, dificultad del juego. No flipéis porque quiero que sea un juego rapidito, porque tengo muchas más cosas que jugar. Así que si me lo puedo pasar rápido, en plan como superhumano que soy, maravilloso. Invertir ángulo de ataque al volar. Se podía volar en este juego, a tomar por culo. Espera, lo he puesto en... No lo he puesto en plan supervivencia de esa bebida, ¿verdad? Hola, muy buena, bienvenido. ¿Estás escuchando el directo? Dime cómo se escucha. Hombre, ahora mismo escucharás bastante poco, digo yo. Pero bueno. Es un mordisco en el cuello, te pueden matar, ¿lo sabéis? Es bastante cool. Pero efectivo. Europa Central. Descubrimiento del fuego, digo yo, ¿no? Bueno, supongo que el descubrimiento del fuego sería mucho antes, o no sé. Tampoco estoy puesto en historia. Winja. Mase Hazar. Mase Janas. Sapirá, nuestro compañero que acababa de entrar. Palhumansepa. Winja. Washala Tusama Winja Urus Waidarsh Gwifa Haplaha Winja Damsha. Lo podéis leer, no me jodáis, ¿eh? No pienso estar leyendo todo el rato. Udam Krauhadan Yaudan Isila Ascapuris. Winjan, ir a Westfala. Está flipando un montón este hombre, digo yo, ¿eh? ¿Puedo bajar el volumen del juego? No, no puedo entrar en el menú, maravilloso. Balshayua, Guashar, Urus, Sanchar. Otra cosa de trabajo. Una producción de Ubisoft Montreal.
Me acuerdo cuando salió, me quedé bastante flipadete. Creo que fue el primer juego que me compré de la Play 4. Porque me acuerdo que me la compré la Play 4 y me venía el Watch Dogs 1, el Watch Dogs 2 y el Homefront Revolution. De los tres, el que más me gustó el Homefront. Divertidísimo. El Watch Dogs 1 aún tira que te va y el Watch Dogs 2 no lo acabé porque no me gustaba. Pero vaya, que luego me compré el Far Cry Primal y fue en plan de wow. Están quemados, digo yo. Yo bajaría un poco el volumen del juego para que se te escuche mejor. Se escucha alto, ¿no? Déjame entrar en el menú, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Opciones, sonido, volumen general, música. La música la tengo... Tío, no me dejas... ¿Eso es lo que me deja retocar el sonido? Menuda puta mierda, macho. No me acordaba yo que... Subtítulos español. Me están hablando y no sé quién es. Bajaríais un poco más el sonido del juego. Pues lo puedo bajar un poquito más de aquí, pero vaya, que de aquí del juego no lo puedo bajar mucho más. Si te lo clavo en el ojo, te mato. Me va a matar. Chicos, no podéis enfrentar a un mamut lanudo gigante. No lo hagáis, acabáis mal. No sé cómo sobrevivieron, la verdad. Yo si estuviera en esta época, sería bastante inútil. Y eso que me la sé apañar bastante bien, pero vaya que... Enfréntate tú a un bicho de eso de... ¿Cuántas toneladas puede pesar? ¿5? ¿6? Que me muero. Mama fue damas. Chadubi dashimas. Tu hadamas. Ah, ¿por dónde? ¿A quién atacamos? ¿A este? ¿Cómo va el sonido? Pregunto. No se pregunte, sino que pregunto yo. Atacamos al ojo, lo matamos. Oh, pues ahí. ¡Al ataque! ¡No, aquí mierdas! Dame tu carne, mierdo. Buenas tardes. Tío. No sé cómo. Cabrón. Tu elefanta madre. Me iba a decir perra, pero no tenía ningún sentido. Compañero, hacemos un trato, pero. Ya no hacemos trato. Sí, que sí, que te vamos. Por si acaso. Se te oye así bastante bien, déjalo así. Como mucho puedes subir un pelín más el micro. No demasiado, que distorsionará. Se puede subir un poquito más el micro. Calla, compañero. Un segundito. Es que es la única manera que tengo de parar el juego. Porque no me deja pausarlo, no sé por qué.
Propiedades, niveles, 69. Ya lo había dicho, 69 es un número perfecto. Lo puedo subir a... probemos al 77. Y ahora me diréis. ¡Coño! ¿De dónde apareció este bicho? ¡Mátalo! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué? Pues somos dos, tenemos lanzas. Parece que nos hemos quedado bastante mal, ¿eh? Yo ahí he muerto. Personalmente, ¿eh? Yo ahí he muerto. Y la mayoría de vosotros también. Compañero, se te ha salido una costilla, creo. Eso... no, no, no voy a parar por ti, no te preocupes. Pero que se te ha salido una tripa. ¡Mierdas! Si tanta hambre tienes, ¿por qué no te lo comes? Digo yo. En aquella época la moralidad... bueno, época. En aquellos tiempos. Tiempos, ¿qué digo? Bueno, sí, ¿qué cojones? En aquella... yo qué sé. No me habéis entendido, hostia. ¿Para qué me tengo que explicar? Lo tierra, si tienes hambre, coño. Le quitas el corazón, los riñones... los riñones no, pero el hígado y el corazón... es lo mejor que te puedes comer. De cualquier animal, encima si es tan crudo. Necesito algo. Pues yo cojo algo. ¡Ay! Déjame maten. Pizarra. ¿Y dónde mierda encuentro yo pizarra? ¿Qué estás haciendo? Oh. ¿Qué voy a atacar nivel 1? Piedra del sur. Polvo de roca del sur. Me acuerdo cuando jugué. Que había unas piedras que... su puta madre, macho. Nebulord. Wenja Levilla. Wenja Nebulord. Intuyo que será un saludo. No lo sé. Allí hay una cruz. Caza. Para cazar con eficacia, acércate a tu presa despacio y pulsa círculo para agacharte. Mantén R3 para usar la visión de cazador y retar los animales y rastros de sangre cercanos. No te acerques demasiado, algunos animales huirán si te detectan. Yo huiría de mí. Sigo por aquí el tigre diente de sable ese. Voy por aquí. Me da miedo subir. Yo todas estas mierdas las pienso. ¿Qué cojones va? Al para arriba. De los cobardes no se han edificado estatuas. Una cabrita muerta. Adentro. Mantén pulsado de L3. ¡Uy! Pero tío, tengo que matar a tres cabras, tío. Que ahí tienes comida para ti solo. Hay cosas que no entiendo. Pero bueno, va. ¡Uy! ¡Los cabritiño! ¡Que mueras ya, perra! ¡Tu cabra madre! ¡Hala! Despellejar cabra. Todo bonito.
Me la ha matado un... Madre mía, si no os conocéis a mejor cazador que yo, es que no conocéis a ninguno. Busca refugio y decirle hoguera. Compañero, estamos bastante jodidos, ¿eh? Encender. Pues lo encendemos, no hay ningún problema. No sé yo si eso funciona así de fácil. Pista, sí que lo sé. No, no funciona. ¡Ay, Jesucito, por favor! ¿Está entrando una mierda ahora mismo? Eso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Urusimqua. Panti Shastangu. Wazra Tatichamapur Baram. Me mola porque seguro que entiendo los diálogos. Pues creamos. Te pegan una garrota con eso y te matan, por cierto. Prender fuego. It's wonderful, wonderful. ¿Qué me llevo para estas mierdas que siempre pueden venir bien? Acaba de tirar un petardo. ¿El fuego se esparce? ¡Eh! Estoy bastante jodido, ¿eh? Bueno, para mí no es otra opción. Para mí. Buen ya fuerte matarlo. Los putos buen ya, somos los mejores, macho. A mí más bien me asustan más las bestias que el fuego. A las bestias les asustan lo que quieras, pero como te sigan, te destrozan. La bolsa está llena de objetos. ¡Eh! ¡Venga! ¡Toma por culo, bicho! ¡Vaya! ¿Quién está haciendo? ¡Venga! ¡Toma otro bicho! ¡Ven aquí! ¡No huya! ¡Cobarde! ¡Ven! ¡Qué
¿Por aquí qué hay? ¿Quién va a asustar tú, pedazo de mierdas? ¿Cómo te has muerto? ¿Te has chocado contra la piedra? Normal que llegáramos a la cadena, o sea, a la cima de la cadena evolutiva. Y alimentaré igual. Porque vamos, soy lo más inútil que ha parido padre. Es por aquí. Hueso. ¿No me había cargado yo un bicharraco de eso por aquí? Por arriba. Yo no sé tú, pero yo no entro. Le den al poblado a Wenja y a su madre. Pero vaya que... Sangre. Tenía son caliente, un chico. ¡Ah, por el Wenja! Me corté las piernas. ¿No va nada por aquí? En plan... algo oculto. Mira que a mí me mola mirar toda esta mierda bien. El selector de Armantel. Ay. Grasa animal. Parece que la grasa animal me va a venir bastante bien, ¿eh? ¡Míralo! ¡Compañero! ¡Estoy aquí! ¡Amigo! Espérate, que había aquí. Una bolsita. La bolsa ya está llena de objetos. Y esto es pa... ¡Oh! ¿Qué son mis pasos? ¡Hijo de puta! La puta rata. ¡Ven aquí, coño! En cuanto pares, estás muerta. Te den por culo, ya no te necesito, ya no te quiero. Seguimos bastante jodidillo, seguramente, ¿eh? Tengo dos mazorros de esto, pero... no sé yo si... compañero, ¿estás bien? Ese grito ya lo ha pillado, ¿eh? Madre mía, qué rápido nado, ¿no? Pero el puto hizo, no me jodas. A mi lado, tío, algún famoso de natación. Yo es que no me sé nombres. Que ya hemos encontrado a nuestro amigo. ¡Amiguito! Hostia, qué feo eres, cabrón. Shh.
tigre. Te lo ha advertido, gilipollas, pero no le ha hecho caso. ¡Utram! El pelo arde, o sea, le puedes quemar muy fuerte. Otra cosa es que el bicho no tenga miedo. Esta también me la voy a follar como en el Far Cry 3. Estaría bonito. Tierra de oros. Ya hemos llegado. De puta madre. Van a hacer una película de los Adams. Wincha. Na orrospi. Lleva, por ejemplo, llevas orejas. Tashwalim shalam. Takar hasam. Saila. Tigri chawasu tii bayamartis. Tigri udam daf. Udam shaus. Dausam. No, no necesitas oreja duda. Ya te lo digo yo. Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama. Guamá, guamá. De broma y broma, la polla asoma. Bueno, los niños de abajo más pesados. Por ahora es que no estoy con un megáfono. No sé. Yo, si tuviera nietos o tuviera hijos, no sería un regalo que les haría. En plan, tomad, megáfono para que os divirtáis. No. Pero sí, tiene un megáfono. Como anda por culo ya, imagínate con un mazo. Ada. ¿A oreja de Udam? ¿Cuál alia Winja? Ojalá estén muertos. Para poder fornicar y empezar otra vez la tribu. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijarra. Udam. Palhu Winja. Uguana. Hombre. Te ataca un puto diente de sable. No me jodas. Que te tienes que estar desangrando, tanto por dentro como por fuera. Que sí, que se te está muriendo. Pues hombre, tiene que tener unos colmillos del tamaño de un iPhone 6XL, la verdad. Si te atraviesa alguno de esos, despídete. No, si yo te traigo todo lo que quieras, pero vamos, que no creo que... A ver, mucho no creo que te haga, pero vale. Si te quieres echar ungüentos... ¿Cómo se llama la medicina esta? La... Yo qué sé. Esta que es tope natural y esas mierdas. Hay mucha gente que la defiende. No sé el nombre. ¿Qué quieres que te traiga? No me acuerdo. Hierba. Hoja verde.
Abrir el menú. Vamos a ver. Habilidades. A tope con la vida. Curarse al correr. Interesante. Salud extra. Ya está. Ya me has comprado. Luego debería ponerme curación primitiva. Mantente uno para curar manualmente una barra de salud. Hay más opciones de curación en el menú comida. ¿No tenía una lanza yo? Yo quiero mi lanza, no me jodas. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Creía que era un pajarraco. O me lo cargo, me lo como. No me acuerdo, un amigo cuando jugaba esto me dijo, tío, yo me compré el Far Cry Primal pensando que podía, o sea, ir encima de un dinosaurio. Y yo en plan de, compañero, los periodos quizá no son los correctos. Aquí hay peña. Mira que me da igual, quien sea, que te cojo y te reviento. Ciudad del río Guaguas, ubicación descubierta. Ah, muy bien. Prender garrote. Saca la cabecita, venga. Saca la cabecita. ¡Toma! ¡Tú, boca mierdas! Cazo bicho, ¿no? Esto es como Avatar. Cada vez que te quitas una... Cada vez que sesgas o ciegas, quitas, en pocas palabras, una vida, tienes que dar las gracias. Amigo, soy amigable, ¿eh? ¿Tienes perros entrenados? ¿Tienes putos perros entrenados? Ah. Compañero, céntrate en los perros que tienen más problemas que yo ahora mismo. Voy a esperar a que lo maten. Así me lo quedo, a ver si me quedo sus cosas. ¿Quién es el ganador? ¿Tú? Premio gordo. ¿Tú qué? ¿Se estaba comiendo la cabeza de este pobre hombre? La bolsa ya está llena. Lo que me da igual, que deje quitarle algo, ¿no? Yo qué sé, unas lanzas. Flecha de madera. Hoja. ¿Estas son las hojas verdes? Pedazo de hojas, macho. No me extraña que te hagan algo. Si con eso te haces una paella de puta madre. Unos garrofones, ¿os imagináis? Unos garrofones de este tamaño. Otro está diciendo, ¿qué mierda está diciendo el gilipollas ese? Pues sí, sí, lo que os digo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es el chulo? ¿Esto funciona igual que como en Far Cry? ¿Pero qué mierda vas tú, bicho? ¡Puto bicho! ¿Yo qué te he hecho, mierdas? Vale, 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 que estaba de broma, que estaba de broma. ¡Ah, oh, la hostia! ¿Quieres pelea? Ah, que no puedes ir por el agua. Pues yo sí que puedo ir por las dos cosas, pero aquí. Puta madre, os voy a extinguir a todos, cabrones. Que soy la especie dominante, hijos de puta.
¿Qué hay aquí? Un jabalí muerto. ¿O sea, capaz de llevar un conejo en la águila esa? Centrémonos, porque si no yo aquí me pongo a explorar el mundo sin apenas... ¿Qué es lo que me pasó con Red Dead Redemption? El 2. Me lo compré y fue en plan de... ¿Misiones? Ya haré misiones. Yo quiero explorar. Hala, volver con la desgracia guía. ¡Hostia! ¿Qué? Ay, ¿qué no? Estás quieto, coño, zúmbate. Calladito, ¿eh? No sabía yo que se podía lanzar el garrote. Buenas tardes, caballeros. Pedernal. A ver, cuervo. ¿Para qué? Supongo que será en plan tema de sigilo. O sea, aquí no se va a ver mucho. ¿Flota? No. Este. ¡Toma! No me vengáis que no hace falta, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Comida es comida. Algo bicho que recibes, ¿eh? Venga, cabrita. Que te pires. Aquí de animalistas tenemos muy poco. ¿Te quieres tirar antes de cojo te reviento, eh? No te me cruces que me vuelvo loco. Madre mía, escúchame. Pero si aquí te los cargas a todos y tienes para 2 meses. ¡Cadí en mi territorio! ¡Que te tiro un plomo! Toma, ¿dónde está el otro? ¿No puedo recuperar mi maza? Yo quiero recuperar mi maza, no me jodas. Compañero. Como tengamos que luchar así. Tío, yo quiero una lanza, no me jodas. Que antes, vamos a ver, si antes estabas atacando unos mamuses, ¿por qué no me puedes dar una lanza nada más de empezar el juego? El Far Cry Primal tiene el mismo mapa que el Far Cry 4. No se calentaron mucho a la hora de hacer el mapeado. Bueno, a ver. No se calentaron mucho. Sí, pero que no buscaron una geografía, por decirlo de una manera, muy complicada. Una zona geográfica. Saila. Puta colga de los cojones. Más resumido. Encima le das polvo blanco. La coca de aquella época. Maravilloso. Mira, no, pues no va a colocar. No, yo no vivo. No te preocupes, ¿eh? ¿Que te la meta dónde? ¡Ah! Más hondo, ¿eh? A ti te gusta más hondo. Madre mía. 50 sombras de Grey, pero en el Pleistoceno. Como no cosas un poco, no sé yo si eso se va a curar bien. A ver, es lo que tenía en la mano, no me jodas. Y gracias a eso hemos sobrevivido. Que... para ser la especie más tonta del planeta, mira dónde estamos.
Palhubayatar. Wool. Hearth. Udam. Salwa Tija. Uanna. Winja Waida. ¿A poder arrancarle las orejas? No, gracias. Yupale, hula, hula. Hola, hop. Hola. Nuevos aldeanos, población 2. ¿Quieres que la aumentemos, guapa? Está pasando, menos fiestas a montar un momento, no me jodas. Pira Nakuti. Reclama esta pira. Dificultad fácil. Proporciona XP. O sea, experiencia. Bajos. Población especial. Viaje rápido. Punto de aparición. Escondite. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo funciona eso. A ver. Abrir escondite. Escondite recompensa. El escondite recompensa es un sitio en el que se guardan recursos y objetos extra para ti. Busca el icono en el mapa. Puedes acceder al escondite de recompensas en la aldea y en cualquier puesto, pira u hoguera reclamado. Los objetos se colocan aquí automáticamente cuando reclamas un puesto. Y a medida que su población aumenta, a medida que tu población aumenta. La recolectora Saila añadirá nuevos objetos todos los días al construir su choza. Entre ellos objetos raros, con la mejora 2. Vuelve a menudo y coge los objetos que vayas necesitando. Pero esto para... Ya, bueno, pero... Bolsa 7, escondite 0. Oh, transferir al montón. Pero tío, no me jodas, en la bolsa... Ubicación se encuentra en casi todos los animales, uso... Pero vamos a ver, en el escondite tengo 0 de 80, en la bolsa tengo 7 de 8, que lo que quiero hacer es meterlo en la puta bolsa, o sea, en el puto escondite. Transferir un montón. Anda, que no puedo de la... Menuda puta mierda. Lo subo. Así tenemos de todo un poco, no pasará ningún problema. Todos amigos, todos jaja. ¿Esto qué es? Ah, para dormir. ¿Qué más hay por aquí? Progreso, viaje completado. Fuck. Esto va a ser bastante lioso. Perro salvaje. ¡Ah! Con las manos. ¿Las manos? No entiendo, pero vale, va. Fuerte Udan, fuerte Isila. Cacería, señor de las bestias completadas. 0 de 4. Viaje completado. 1 de 13. Animales cazados y domados. 3 de 42. Vale. ¿Esto qué es? Una bolsa especial, ¿no? Y no puedo coger. Está llena de madera dura. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya lo hemos mirado. Coleccionables. 0 de 148. No vamos a hacerlo del todo, os aviso ya, ¿eh? Estos son las armas. ¿Cuántas armas hay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya son 20, 21, 22, 23, 24. Vale, no está mal. Puestos y piras, joder. ¿Cuántos? 31. Not bad. ¿Cómo podía mejorar la choza esta, la cabañota? Ah, que no podía, tengo que... Bueno, pues vamos a por esos hijos de puta. ¡Se meten en mis tierras! Pues los reviento el cráneo. Según tengo entendido, puedo... O sea, tengo entendido. Según sé, puedo domar a bestias y también montarlas. Montarlas en plan cabalgarlas. Joder, macho, qué mal va a acabar esto. No hay por dónde mirarlo que esté bien. Montar y cabalgar. Es bastante bonito todo, la verdad.
Al menos para... una bolsa. Ja, rematen. ¡Yeh! Desgraciada, ¿dónde va? ¿Dónde paga? ¡Soperra! Tu bolsa está llena de madera dura. Joder, macho. No puedo coger una mierda. ¿Cómo mierda llego hasta allí? No hay tiburones ni cocodrilos, ¿no? Al menos por aquí, espero. Sé que no sois amistosos, pero escúchame. Tres pares de mierda te vas a comer, no me jodas, ¿eh? Que por mucha piel dura que tengas, dos flechas en el cráneo no la aguantas tú. ¿Esto qué mierda es? Una cabritiña muerta. Si yo no os hago nada, vosotros no me hacéis nada. Vamos a hacer la prueba. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo que me alegro. ¡Hostia! ¿Cómo tu puta madre? Me vas a comer tres pares de mierdas. ¿Es un perro negro? La cabeza. Perro salvaje negro raro, madre mía. Despellejar jabalí. ¿No puedo evitar quitar las animaciones? Bueno, ya lo haré en su momento. Pero vaya, que no me, que demasiado innecesario. Un rato así, no me jodas, al final me voy a cansar. Cuando aparezca la misión esa de busca no sé qué, tráeme no sé cuánto y busca la tía Pascuala, que si el gato, que si el gato fuma y no sé qué más. Vamos a ver. No, no quiero tanta animación aquí puesta. Yo soy tu bestia, pues, se ha desgraciado. Cuando quieras, bandolero. Escúchame, ¿cuántos zapatos hay aquí? No me jodas, ¿esto qué es, Cuenca? Me voy a tomar por culo ya. ¿Qué me puedo hacer? Creación. Faltan recursos, juncos. Enseguida buscamos unos junquitos de puta madre. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Bolsa de tripas? Piel de perro salvaje. 3. ¿No habíamos despellejado ya? A ver la bolsa. Yo quiero hacerme... Yo me quiero hacer una lanza de puta madre. La lanza B puede venir de puta... Vamos, que sí, que sí. Piel de jabalí, 4 de 2. Piel de perro salvaje, 4. No, compañero, yo quiero... ¡Oh! ¿Son fresas gigantes? Sí. Aspallet, ¿eh? Pero hijos de puta. Madre mía. Son unos putos mierdas. No más que, que superáramos en su tiempo. ¿Esto qué? ¿Perro salvaje? Puta madre. Para la saca. ¿Qué? De lobo.
Pero por suerte puedo despellejarlo aún, ¿no? Joder, macho, qué puntería tengo, ¿no? Unos junquitos, por favor, venga, que antes lo he visto. ¿Dónde está el mapa? Hostia. No, me voy a bajar abajo y busco unos juncos antes de subir hasta allí. ¿O qué hacemos? Tengo 50 minutos, sí, así. Vamos a buscar unos juncos. Hacemos unas lanzas. Que yo de aquí no me voy sin mis lanzas. Por cierto, eso te iba a decir. Carcaz de flechas. Y mejorar eso que es. Cueva de Teikar 1. Plumas. Ya está, o sea. Plumas of. Nope. Bomba de aguijón. Pues eso, que necesito solo un junco, no me jodas. Voy a buscar unos junquitos de puta madre. ¡Me he caído, coño! Buenas tardes. Bonito día, ¿eh? Vamos a fabricarnos antes... Oh. Y ahora necesito para... Joder, macho, me equivoco de botón, no me joda. Igualmente, necesito unos junquitos. Vamos a ver, junquitos. Yo quiero mis juncos ya. Mis juncos. Hola, hostia. Unos juncos. Creación. Puta madre. Vale, y ahora la cosa. ¿Mejorar esto? ¿Qué es? Cedro del norte. Cedro del norte estará en el norte, o sea que... ¿A ti te he matado yo? ¿O te llevo? Vamos a marcar esto. Hacemos una cosa. Marcamos aquí. Vamos al interrogante. Y luego vamos al chamán Tensei. Y... chapamos el directo por ahí. Que son las 7 y media. Son las 7 y media y llevamos 5. Bueno, no, que cojones. Seguramente alarguemos más. Pero bueno, que mi intención es. Pues ha funcionado. Madre de asilo. Madre de asilo, digo yo. Aliso. Yo sé que estoy para meter un asilo. Ahora tu puta madre, chucho, la mierda, tu perra madre. Por si acaso. La verdad es que bastante bonito toda la mierda esta, ¿eh? Unga, unga. ¿Vamos a probarte? Mierda. Acabo de perder una lanza, ¿verdad? ¿Me devuelve la lanza, por favor? Gracias. Chao. ¿Qué es mi lanza? Vamos a creación. No, bueno, recreación no. Ah, que ya que tengo las dos. Mira aquí. ¡Uah! ¡Qué bicho más grande! Mira aquí. A mí lo grande me gusta. Piras, digo, ¿qué?
Las pilas son grandes señales que marcan tu territorio una vez reclamadas. Deshazte de los enemigos cercanos y enciende las pilas para reclamarlas para tu tribu. Las pilas reclamadas bloquean puntos de viaje rápido y ofrecen lugares seguros para descansar y acceder a tu escondite de recompensas. Vamos, que el típico TP. TP. ¿Qué? Yo pido un resumen. Yo he visto mucho mensaje en un grupo y he dicho, resumen, por favor. Vamos a calmarnos. Ah, que está al lado la pi. ¿Ya está? Coño, me esperaba un poco más de acción, yo qué sé. Chico, un ataquito de unos cuantos malosos, malvados malosos. Viaje rápido. Cuando reclamas una pira o un puesto enemigo, desbloqueas un nuevo punto de viaje rápido para moverte rápidamente por el mundo. También puedes viajar rápido a tu aldea para construir o mejorar chozas. Viajar rápido a cualquier sitio en el modo supervivencia cuesta carne y reduce tu resistencia. Joder. Para viajar rápido pulsa y selecciona el menú mapa, usa L para resaltar una pira, un puesto o tu aldea y selecciona el viaje rápido. Vale. ¿Aquí qué hay? Seguro que en la época habría algún historiador, o sea, algún historiador, alguien como yo, que diría, la vasija esta me va a tomar los huevos. Los historiadores del futuro se van a cagar en la mierda. Yo lo haría. Habilidades. ¿Qué? Ah, que también le puedo meter habilidades a esta pinada, ¿no, hombre? La mujer, bien amada de Dios. Mantén triángulo para curarte mientras corres. Con L3 usa... Puede venir bien. ¿Esto qué es? Las plantas se ven en tu minimapa. Revela 200 pasos del terreno que tienes alrededor en el menú mapa. Desvela más actividades y misiones. No sabría qué elegir. Adeu. Chao, pescado. Gracias por venir. No tengo lo para curar. Decisión rápida. Pita, 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 pita. Tú mismo. No, tú. Ya está. Vamos a cargar a nuestros hijos de puta, que luego... Bien, está lo que viene acaba, con todos muertos. Pero chicos, que no os cansáis. A marear a tu puta madre, vale.
Tira a rezar a tu dios. O tu deidad o lo que mierda sea. Ah, no, eso será los otros. Hola, caballero. A mí. La verdad es que los lobos estos me parece que no ha sido la mejor de mis ideas. Lanzarlos contra ellos. No sé, tampoco sé si los he lanzado yo. Yo simplemente le he pegado una puñalada a uno. Y he dicho, vamos allá. Compañero, ¿tú haces algo? Oh. ¿Tú qué es? Una tumba. Una tumba. ¿Pero tú me vas a dar algo? Nada, que si no me das mal, te cojo. O sea, no me das nada. Te cojo y te mato aquí y ahora. ¿Aquí? ¿Dónde estamos? Estamos al lado. Es hoguera, lugar de descanso, especial punto de aparición, escondite. Oh, fuck. Vale, y luego podemos ir a mirar al tío este. Porque le prendo fuego. Ya que estamos, ¿no? Vamos allí y luego se puede ir por aquí. Vamos a mirar qué mierda es eso. Desbloquea gancho en el menú curación para usar. Se lo ha matado, ¿eh? Pues no lo había matado. Ah, sí que lo había matado, pero supongo será un plan, un evento aleatorio. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. ¡Qué susto, coño! ¿Dónde están gritando? Hola, Ángel. El V-Ray, no sé qué quieres mejorar. ¿A quién vais a atacar vosotros, mierdas? La prima del Kindo. Noche. La noche es un lugar oscuro y peligroso y alberga horrores. La visibilidad es baja y salen más depredadores a cazar, es comprensible. Explora durante la noche para encontrar animales únicos, plantas y objetos coleccionables. ¿Las plantas no se tendrían que estar todo el día ahí? Prender fuego a las armas, mantén L1, abre el selector de armas, selecciona un arma, pulsa el guardador, no, sí. Ese OBS tengo que mirártelo, me cago en la puta, ¿no lo tienes como te lo dije? ¿Que se ve el directo mal o qué? ¡Está todo bien! Bueno, de todas maneras, directos de prueba. Hasta que se encuentre todo, claro está. Y para estas monjas, de hecho. Quita, coño.
¡Qué broma! Se ve borrosillo. Pues no lo sé. ¡Que no te he hecho nada! Tú por tu lado, yo por el mío. Hacemos el trato. Venga. Pa' mí. Venga, a tomar por culo ya, bicharra con los cojones. Venga. Acabo de escuchar lo que yo creo que acabo de escuchar. Me ha parecido escuchar un oso. Me lo voy a cargar todo. ¡Me cago en la leche! ¡Venga, todo el mundo fuera de aquí! ¡Vamos! Bicho en la mierda. Por lo demás, se escucha bien. Joder, macho, la que lié yo en un momento con el juego, ¿no te crees? Por lo demás, se escucha bien y todo. Porque me está diciendo que se ve mal, pero bueno. Pico grito del áquilo. Del áquilo. Ubicación descubierta. Que no, pues yo no quiero bajar. Hostia, ¿cómo? ¿Tengo que subir con los ganchos? O sea que no puedo coger eso, ¿no? Ojalá. Vamos a movernos más. Oírse está vivo ahí. Vale, pues eso. Con eso compro, con lo que me ha costado. Me cago en la puta, que bicho más feo. Hala, unicornio, a tomar por culo. Bueno, tires a tu manada de mierda, desgraciada de los cojones. Que ya está todo bien. Ya está todo bien, no te preocupes. Shh, que no está bien, que no está bien, no te preocupes, que no está bien, pero no está nada bien, ¿eh? ¡Hala! Eso de que se te apague el fuego cuando te mato no me convence nada. Para que sufra, lo mato yo. Con la gilipollas no para de llorar. ¡Hala, minero! ¡Qué cruel eres! Aquí la supervivencia es más fuerte. Si me vas a dar por culo, te vas a tu casa. A mi tribu solo entran los valientes, coño. ¡Upa, buen ya! Eso de war no lo entiendo muy bien. No ha sido mi mejor idea ponerme con el fuego. No he hecho nada, cabritiño.
¿Y aquí hay fuego? ¿Esto es un bug de iluminación? ¿Por qué mierdas? ¿Perdón? ¿Acaban de donar 10 euros? Wow, muchas gracias, John. ¿Qué tal si han mandado 10 euros? Bueno, tú dices, es una miseria, no sé. No. Está así. Hijo de puta, Ángel, me la está jugando, ¿verdad? Joder, macho, es que no puedo estar solo en un momento. ¡Dejadme! ¡Paz! ¡Yo! ¡Ay, a la mierda, coño! John te manda saludos. Venga. Largo todo el mundo de aquí, hostia. Uy, está amaneciendo, qué bien. ¿Quién me está viendo? Calla, hostia. Ven, que te voy a quemar. Oh, el culo por ahí, venga, lo dicho. ¿Por qué no corre? ¡Uah! Eso es un evento. Porque hay caminitos de tierra. Ha habido una apisonadora por ahí. Mi pollón, será gilipollas el tío. Mata a los invasores y salva a los Wenja capturados. ¡Voy para allá, compañeros! ¡No os preocupéis! ¿Los han matado a todos? ¿Habéis matado a mi colega? ¿Mi colega Wenja? Mañana a las 3:30 streaming. ¿Streaming quién hace a las 3:30 mañana? Te juro que es broma. ¡Joder, God, bicho, el demonio! ¿Me ha pillado el uso? Voy a enchufar esta, ¿no? ¿Por qué me estoy haciendo un lío con los cables? Yo aquí ahora. Con la gusto que estaba yo. Vale, veamos. Ni siquiera estás haciendo misión. En la guacha juega miñón. Qué malo eres. No estoy haciendo misiones porque acabo de empezar, desgraciado. Estoy explorando. ¿Qué esperas que haga? Vale, tranquilo, mierdas. ¿Eh? Ya he sobrevivido al ataque de un dientes de sable, no me jodas. La serie se va a llamar The First of Us. Me ha hecho mucha gracia el título.
Ah, sí que se prende al final. Oh, se rompe. Es bien. ¿Qué más quieren que haga? ¿Por qué no puedo entrar? Me hace falta otra arma. Vale, que te den por culo a ti y a lo que tengas dentro. Veamos, vamos a hablar con el jambo este. Altares religiosos y su puta madre, hombre. Toma por culo ya. Me deja entrar la puta cueva. Como un dios, como te me pongas delante, te cojo de los cuernos y hasta te reviendo. Para mí. No sé para qué, pero para mí. La verdad me estás poniendo muy chulo, Calla ahí, calla ahí, calla ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Que son compañeros! Mata al líder de los invasores. ¿Ya estáis muertos? ¡Gracias! ¿Tú qué tienes para mí? ¿A ti se te ve el ciruelo? No sé, me acuerdo una vez que sí que le vi un ciruelo a uno. No uses fuego insensible de mierda, que de París está reciente. Ya bueno, hay más iglesias que personas hoy en día casi. Ya va. A mí realmente tampoco me afecta. Lo siento mucho. No soy como la gente esa que ha empezado a subir historias de una manera que... diciendo, coño. A ver, si vas a entrar tu puta vida allí, Julio. ¿Eh? ¿Para qué mierda dice? ¡Ay, qué pelo! Hay más edificios, coño. Que sí, monumento histórico, vale. Pues ha durado lo que ha tenido que durar y ya está. Si hemos sido tan tontos como para que nos lo carguemos hoy en pleno siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Joder, macho, todos los boliguas. No, 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 no. ¡Wop! ¡Qué salto! No bajes, no bajes, no. ¿Va a bajar? ¡Porque es una Terminator! Aquí no puede subir, aquí no puede subir. Pero puede subir, mierdas. Es gracioso porque piensas como yo y aún así es horrible oírte. Ya, bueno. Venga por mí, chulo putas. Que hoy me llevo un oso para cenar a casa. ¿Te has muerto? Que he fallado. Mierda, ya tú y tú a tu puta estirpe. Macho, ¿cuántas flechas he gastado? Mírala, míralo, mira, no me jodas.
Faltan recursos, ahora me quedo yo. Macho, que aún me quedo. O sea, aún me quedo. Me quedo. ¡Joder! Aún me quemo. ¿Qué me pasa hoy en la boca? Parece que la tenga llena de dientes. ¿Ves? Yo me lo he cargado y nadie está haciendo no sé qué twist. Han destruido un monumento histórico de la antigüedad. ¿Otra vez estáis ahí arriba? Pues voy a por vosotros, no os preocupéis. Aquí el hombre en llamas tiene para todos. Hace poco me vi con la guacha toda la saga de los Juegos del Hambre. Está bastante bien. Nunca, no me había parado nunca a decir, oye, está chulla. Mira qué pedazo más tonto y no me jodas. Pues ha durado. A por mí no vengas, mierdas. ¿Dónde estás? Tomas por culo ya, coño. Tú los putos arcos. ¿Vas a atacarme? No, no sé lo que me iba a pasar. ¿Se le ven los cojoncillos? Si yo lo pongo a determinada altura, ¿se le ven los cojoncillos? Acabo de ver un ciruelo, ¿verdad? Oye, es un detalle a tener en cuenta, no me jodáis. Bastante necesario. Vamos, no te puedo poner para vértelos bien. Aquí es que es el único lugar donde se me ocurre. Aquí arriba. ¡He dicho, puta águila de mierda! No, no se te ve. Tío. ¡Uh! ¡Se le ha visto un huevo! ¡Oh, fuck! Mira que te mato, ¿eh? Que me he cargado uno de los tuyos. No me importa cargarme a otro, ¿eh? ¿Cuántos tiros han sido? 1, 2, 3, 4. Y me llevo 2. 4. 5. Han sido 5. ¿Me dejas coger tu piel? Gracias. Me voy a cagar en el puto aguilucho de los cojones ya, ¿eh? Dios bendito. Puta, ¿qué he dado? ¡Bajo del demonio! Vámonos, porque vamos, me matan las águilas al final. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver, venga! A ver, ¿de dónde venís? ¡Caja! Soy valiente, ¿eh? Que me he cargado dos putos osos. Que no me das miedo. Tú vas a atacar, tú vas a atacar. Atácame. Venga. Que necesito plumas para mejorar las lanzas. Se me ha ido el stream. Se me ha ido el streaming. Se me ha ido el streaming. Se me ha ido el streaming. No, vamos a pasar, vamos ya a por el tío este, a por el jambo. ¿Se me ha ido el streaming? O es que... Sí, se me ha ido el streaming, definitivamente. Pues en principio tendría que ir bien.
No se pudo acceder al canal específico clave de transmisión. Aceptar. Otra vez. Ah, bueno, ya llevamos una horita y media. Si lo dejamos por aquí, tampoco pasaría nada. Dedos de piedra. Te digo yo que lo puedes hacer con los dedos a alguien. ¡Hala! ¿Coméis a vuestro compañero, hijos de puta? Que solo os coméis a los míos, ¿eh? ¡Hala! Cabrones. ¿Qué mierda os estabais comiendo? Mira, a uno de los míos. No sé lo que me he podido llevar de un cadáver que estaba descompuesto. ¿Dónde está la misión esa? Ahora no me queda otra. Vaya, exagerado, que no te ha pasado nada, coño. Yo estoy aquí para salvar a toda la puta tribu. Vamos a acabar hablando con el tío ese y lo dejamos. Población 6. Es cuando todos se ponen a follar y yo en plan de, tío, ¿y no me invitáis? Me interesas más tú. ¿Qué cojones es eso? ¿Esa mano? Evento Winja. Joder, macho, es que... Joder de puta, cómo me lié. Aguanam. ¿Por dónde vienen? Faltan recursos. Madre mía, estoy bastante jodido, eh. No hay por aquí. Bueno, pues tendrá que ser así. ¡Hala! A mamarlo, hijos de puta. ¿No vienen más? Podéis con uno, ¿eh? No me jodáis, que no me tengo que enfrentar a todo el mundo. Ni vosotros también. Solo, coño. Iros a por los otros también. Uy, Dios. Escúchame, compañero. Lo mismo, no salís con vida de esta. Eso sin querer, te lo juro. Me he cargado yo a una compañera. Se ha puesto en medio, ¿qué queréis que haga, macho? Yo no tengo la culpa de que seáis unos gilipollas. Estoy yo disparando y la otra ahí en medio. ¡Oh, soy gilipollas! Pues tienes lo que te mereces. Flechazo tanto. Qué mal me caéis, ojalá os extingáis. Para que no pase lo de la catedral de Notre Dame. Es verdad, si se hubieran extinguido no pasaría lo de la catedral de Notre Dame. ¿Tampoco tendríamos catedral?
Me jode un montón lo que pasa a veces con los directos. Vamos a ver para atrás. Y en zigzag. ¡Ah! ¡Ya he vuelto! Por lo mismo, aún tiramos un poco más de directo. No sé qué ha pasado. Para mí, la cosa es... Mi teoría es que como... A ver. Ángel y yo tenemos un... Leviator y yo tenemos un canal en común. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ambos tenemos el... Joder, macho, ¿qué tengo que hacer para subir por aquí? ¿Ir hasta aquí? Lo que pasa es que tenemos el canal en común y la clave la tenemos entre los dos. Si uno se mete en el canal a la vez, lo mismo el Twitch dice, coño, ¿qué está pasando aquí? Uno está en directo y se ha abierto en otro lado. Entonces, lo mismo lía. Pero vaya, que... ¿Qué es eso? Vamos a hablar con el hijo puta este... ¿Qué era lo que necesitaba? Plumas. Ah, dos plumas necesitaba para esto. Me sabe yogur. Quizá no esté para enfrentarme a un oso. ¿Me vas a dejar tranquilo? Te pega un flechazo, lo sé, pero... Ha sido de broma. De... Me cago en la puta, ¿dónde está la mierda el camino? No me jodas. Le falta tener una ingeniería en el... ¿En serio? ¿Qué está pasando? Compañero, que yo solo quiero subir, ¿eh? ¿Hola? También podemos aprovechar y coger la manita esa. No sé si me daba puntos de experiencia o algo. Espero que sí, porque me puede ayudar bastante. Y tengo que encontrar estas putas piedras de mierda. Ay, me da experiencia. ¿Estás ahí arriba? Buenas tardes. No, no le puedo pegar un puñetazo. Lo he intentado. Haría bastante bien. Me sobran fechas para acabar con vosotros. Eso digo ahora, pero antes joder. Necesito bastantes recursos. El colgado este de los cojones. Soy yo, Paco. La vi. Guaita, Walshnar. ¿Y luego? Walshnar. Hasan. Alza, huye, cala. Hart, Nasa, Tigri. Uguanta. Musa.
Salwa Padawaida. Uhaita. Tinsai. Nay. Nay. Jasa. Uchasar da. Asar. Ashai. Vaya. Están escuchando las partes de fuera de mi casa. No sé, ¿se escucha de fuera del pasillo? Bebe de vena de vida. Madre mía, puto asco, macho. Madre mía, este juego tiene algo siempre. No sé qué tiene Far Cry, pero... Far Cry tiene un problema serio con las drogas. Tengo ahí el New Dawn, que aún ni lo he tocado. No quiero tocarlo, o sea, me lo quiero pasar en directo, en plan, con primeras impresiones. ¿Por qué no corréis? Corred para mí, correos. A un viaje de éxtasis de la hostia. A saber que llevaba la rata esa. ¿Qué? Ya veremos. Esto no sé... ¿Cómo su...? ¿Pero cómo...? ¡Que es para arriba! ¿Qué cuerpo más grande te has tenido que pegar para que...? Para que veas estas cosas. ¡A empezar! ¿Te imaginas? La inmensidad del cosmos es una metáfora sobre el incendio de Notre Dame. Pensaba que había perdido en plan de fuck. Oye, pajarraco, ven ahí. Yo imagino levantándome y te ves al tío restregando los huevos sobre tu cara diciendo: ¡Poder, poder! ¡Así te doy poder! Hijo de puta. Tampoco he tenido mucho subidón yo en mi vida, eh. Pero vaya, que si algún día me pego uno y veo algo así, bastante probable de que haya sido algo gordo. Otra vez. Ah, que te tengo que pillar. Ven aquí, puto de mierda. Tengo que pillar, ¿no? Digo yo. ¡Qué cabrón! Mira los mamuses. Un cervatillo. Huevos en la cara, los huevos en la cara, espero eso. No me he enterado de nada. Eso me ha dicho, siga un búho, yo. Vale.
Buenas tardes. Hola, Balú. Omar. Dos. Llevamos 1 hora y 40 minutos de grabación. A los nuevos, se me ha caído el directo y pues lo he tenido que retomar. Visión de animales completado. ¿Dónde tengo yo? Pues me he viciado a Naruto. Aún hay luz en la calle. Me he viciado a Naruto desde el principio, ¿eh? Ubargo shayu tu sidaha usa ti yudi yauga daha. Kwarpati faran habandata kubalsan guar habanda magata. No entra el lobo blanco, líder de manada, pero tú puedes calmar su alma. Vale. Hay un estante aquí de... ¿Para qué te haces un estante aquí? ¿Qué es esto? Es una vagina. Ah, no, en Notre Dame. Demasiado reciente, creo yo. Bah, tampoco me importa. Pero tío, ¿qué pasa? Oye, ¿tú te das cuenta de que siempre tienes aquí a 3 gilipollas de esos comiéndose a uno de los nuestros? Me liara mamporrazo como vosotros. Ven aquí. ¡Chico, chica! Me ha dicho que tengo que ir a por el lobo. A mí. Esto simboliza algo. Porque si simboliza algo... Podría haber agua aquí, para saltar. No sé, digo yo. ¿Qué me había dicho el tío? Que fuera por el... Habilidades. A ver, habilidades. ¿Esto qué es? Para llamar a tu búho. Míralo a explorar para marcar terreno. O sea, enemigos. Mantener atrás para usar visión de cazador con tu búho. Otras habilidades de visión de cazador incluyen a tu búho. ¿No puedo? No. Aprendida. Ah, así de pan me la, ya se ha aprendido. Joder, qué listo soy. Y pues si acaso en algún momento. A ver, ¿cómo hago esto? Llamo y R3 para marcar. Vale. ¿Y dónde está el puto lobo? Ayuda a Wenji a salvar prisionero. Mm.
¿Por dónde tengo que ir para coger a mi... a Lobo? Me había dicho que estaba por aquí, ¿no? Ah, que tengo que hablar contigo otra vez. Tan lejos, cabrón. Yo lo que necesito son palos ya, porque necesito hacerme armas para el perrete ese. Joder, con el oso, macho. Bueno, es peligroso el hijo de puta. Yo no os hago nada. Vosotros no me hacéis nada. No ha sido buena idea, ¿eh? ¿Dónde tenemos la bolsita esta? Va a marear a tu puta madre, hombre. Va a pastar. Vamos a ver. Ah, que la puedo usar varias veces. O sea, la puedo usar en plan como arma. Y luego, pues me quedo con el resto. Pero coño, ¿dónde mierdas están las jodidas bolsas esas? Ramitas. Que necesito esta mierda, sí, está claro. Pues ya, coño, me ha dicho, te salen las mierdas estas, o sea, las plantas en el mapa. Pues también te podrían salir los trozos estos de árbol. Vendría bastante bien, no me jodas. Mira la mierda esa, ¿para qué cojones quiero yo eso? Yo quiero la puta madera para hacerme alzas, palos, lo que haga falta. ¿Me matado? Señor de las bestias, aceptar. El búho. Pulsa para llamar a tu búho. Tu búho puede marcar enemigos desde el cielo. También puede usar la visión de cazador manteniendo R3 durante el vuelo. Puedes bloquear nuevas habilidades de búho en el menú. Habilidades si construyes la choza del chamán en tu aldea. Es que de mierda le tengo que construir. ¿Dónde está tu búho? ¡Hostia! Bastante impactante, ¿no? ¡Turru!
Ah, que me lo marca. Tar Udam Wantar. ¿Puedo matar a alguno de estos con el búho? Bueno, sabemos que tenemos ahí solo tres. Y vaya que sí, a esos tres me los cargo yo, pero vamos. No habéis visto nada. Oh, pues sí, me han visto. No sé qué haces ahí parado, gilipollas. Sabes que hay alguien cerca y te quedas ahí en plan... ¿Puedo matar a Sneaky? ¡Winja! ¡Waita! ¡Winja! ¡Na Waita! ¡Ubal Yauda! Perdón, me lo he intentado. Mantenerle un... ¿Qué? Ah, el cebo. ¿Cómo usaba...? Yo ahí, gilipollas de mí, haciendo lanzas. Asaria. Lashbury. Ya que lo tengo dicho, ¿eh? Pero nada. Tío, ¿por dónde tengo que ir? Como tengo que ser así siempre, me parece que los animales los va a buscar su puta madre. Por aquí. Wal Shanti. No sé. Suele enfrentarte tú solo a una manada. Cebo y domar animales. Crea cebos desde el selector de armas. Mantén L1 y selecciona el cebo para ver los detalles. Lanza el cebo con R1 para atraer animales. Cuando el animal esté comiendo, acércate despacio a él y mantén cuadrado para domarlo. Pulsa para ver tus animales domados. R1 cuál es, valía.
Pero, ¿tú quieres más? O atente a mis manos. Bastante bonito el bicho. ¿Me va a ser de utilidad? Porque como no me sea de utilidad, puedes ordenar a los otros animales que ataque a un objetivo o que vaya a una ubicación. Apunta con L2 y después pulsa R1 para dar una orden. Cuando tu animal esté herido, acércate a él y mantén cuadrado para curarlo con carne. Si tu animal muere, reanímalo desde el menú animales o doma a otro animal del mundo. ¿Qué hay por aquí? Pues me voy a quedar. ¿Es una cabra destrozada? Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos casi 2 horitas de vídeo, así que... bastante... sí, que lo vamos a dejar por aquí. ¿De mierda está? Ah, ya por creta la bicículo. Mata al usuario cercano. ¡Ah! Mantén L2 y pulsa R1 para enviar a tu animal a atacar a un objetivo. L2 y R1, vale. ¡Vamos, bicho! Me he tirado un... Le pega un pedrazo al bicho, ¿verdad? Ordena al lobo blanco que mate a los Udon. Pulsa para abrir el menú animales y ver todos los animales domesticables. Desde este menú puedes seleccionar un animal al que llamar o puedes echar a tu compañero animal actual. Algunas habilidades del Señor de las Bestias te permitirán domar a nuevos animales. Wow. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Cómo guardar y salir? Lo vamos a dejar por aquí. Así que, pues mañana tenéis... espérate, vamos a hacerlo bien. Mañana tenéis un directo con Ángel de rol. Y seguramente, si se puede, más Far Cry. Así que... ¡chao! ¡Gracias!